Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a My Hero Academia, The Stranger's Hero. El día de hoy, gente, voy a estar haciendo por acá mis primeras summons. Antes de comenzar, me agradecer el apoyo por el video anterior. No pensé que fuese a tener tantas vistas, parece que les gustó. Algunos de ustedes me pusieron en comentarios que lo iban a empezar a jugar y que qué chido que trajera pues este juego por acá. Así que, bueno, si les gusta, ya saben, pueden dejar su like, se pueden suscribir al canal. Si veo que les sigue gustando, pues los hay. Iré trayendo por acá. Al contrario, pues supongo que lo seguiré jugando por mi cuenta, ya que el juego está chido, está entretenido, gente. Estuve leyendo varios de sus comentarios y uno de ustedes me puso que me recomendaba comprarme la oferta esta de Uraraka. Uraraka, si me dejas seguir hablando. Aparentemente la oferta cuesta $1 y te dan al personaje y te van dando los siguientes 2 días recompensas. Así que es muy probable que la compre, ya que pues, $1 es algo súper accesible. Pero de momento voy a esperar un poco, gente, ya que la cuenta que estoy utilizando en este momento no es la misma que la del video pasado, ya que la perdí. Para no hacer el cuento tan largo, el emulador de BlueStacks, la versión que tenía, era la versión beta, no me dejaba asignar las teclas para mover al personaje. Esta versión que tengo ya es la final, ahora sí se puede. Y bueno, esta es otra cuenta, como comento. De momento no vinculo ninguna cuenta de Facebook o de Google porque no sé si valga la pena acá hacer reroll en este juego para conseguir al personaje de los más fuertes o uno que yo quiera. Vamos a ir por acá a la sección de las summons. Hacer la corrección antes de ir a las summons, que por acá en este menú te lleva directamente para cambiar las opciones. Creo que me equivoqué un poco en el pasado. Igual si les sirvió, pues genial. Pero es directamente aquí. Pulsan aquí en este icono de acá, aquí en el engranaje, y aquí tenemos todas las opciones para cambiar gráficos y demás. Ok, aquí en custom ustedes pueden cambiar lo que quieran, los FPS, ok. Y bueno, aquí tenemos la sección para hacer las summons. De momento solo tenemos este banner. Podemos hacer obviamente multis. Aquí tengo los tickets que de momento tengo. Aún no puedo hacer multis, pero antes de pasar aquí a las summons, mencionar que tenemos las recompensas del pre-registro. Creo que esto ya se lo dieron a todos. Ok, aquí nos agradecen por el pre-registro, nos dan monedas, nos dan 10 tickets para hacer summons. Con 10 de estos podemos hacer una multisummon básicamente. Nos dan más ítems para entrenar personajes, levelear, dinero y todo esto. Así que voy a obtenerlos de una. Y bien, regresemos por acá a la sección de las summons. La sección está de reclutamiento. Y aquí podemos ver los detalles de los personajes, de las reglas aquí en las summons. Nos dicen que cada 10 intentos, cada 10 tiradas nos garantizan un personaje, ok. Cada 30 tiradas o intentos nos garantizan un personaje de rango A o superior. Y cada 100 nos garantizan un personaje de rango S. Que bueno, obviamente es cuestión de suerte, ¿no? Como en cualquier juego de estos, te puede tocar algo chido o algo no tan bueno. Aquí tenemos el porcentaje de dropeo de los personajes. Los personajes rango S tienen 1.2%. Por lo que vi en una imagen de una tier list, este personaje es de los mejores para iniciar. En general, los rango S son los mejores, ¿no? Para iniciar acá en el juego. Así que lo suyo sería por lo menos tener uno de estos, creo, para iniciar chido. Me gustaría conseguir a mí a Todoroki. Me gusta el personaje. Tokoyami también está chido. En general, estos 4 que están en rango S me parecen chidos. Pero me gustaría conseguir a Todoroki. Pero como comento, por lo que vi en una imagen de una tier list, aparentemente este güey es el mejor para iniciar. Por acá tenemos el porcentaje de los personajes A, 3%. Y los personajes B, con 4%. Igual estos 3 se los van a dar totalmente gratis, gente, avanzando en la historia. Así que pues da un poco igual. Si los volvemos a conseguir, podemos ir desbloqueando como recuerdos para ir mejorando a los personajes en sus estadísticas y todo eso. Hay muchas opciones del juego que de momento no entiendo, pero bueno, es básicamente esto. Así que como comento, tal vez no sé qué tanto valga la pena por acá hacer reroll. Si es rápido, seguramente lo haga. Para los que no sepan qué es hacer reroll, es bueno, iniciar una cuenta, intentar conseguir el mejor personaje del principio para iniciar chido en el juego. Si por ejemplo no logro conseguir con esta multi algún personaje rango S, intentaría hacer reroll, deshacerme de la cuenta básicamente, iniciar otra cuenta rápido y así hasta conseguir algún personaje rango S que me interese. Sería el reroll. Y bien, basta de hablar, vamos a hacer ya la multi por acá, a ver si tengo suerte, ¿no? Okay. Vamos a pulsar aquí. Este güey no me agrada mucho, Puedes skipear a full. De todos los demás, te van dando piezas si tienes personajes ya repetidos. Me dieron una de este cabrón, pero ya está. Ok.
Okay, me sirve para aumentar como que los links, ¿no? De los personajes, de sus ataques. Y ya está, bros. Por lo que vi, estos tickets puedes comprarlo. Creo que hay una sección en la tienda o algo así. Sí, por acá está, los puedes comprar con monedas. Pero vamos a seguir obteniendo más en la historia por lo que me dejó uno de ustedes ahí en los comentarios. Así que creo que no vale la pena gastar de momento en estos tickets, ya que los vas a ir obteniendo en la historia. Como comento, me gustaría saber ustedes qué opinan, si me recomiendan hacer reroll para obtener algún personaje ese poderoso, o si da un poco igual. Ok, acá tenemos más ítems. Ya está, my friends, por también para mencionar que luego van a agregar otro banner por acá con un personaje o personajes más fuertes. En este caso por acá luego van a agregar a All Might y también van a agregar, creo, a Endeavor. Dejen cambio por acá un momento al escritorio para mostrarles un poquito mejor el personaje. Luego van a agregar a este güey. Y según esto va a ser de los más fuertes del juego. Va a estar bastante fuerte. Aprovechando que estoy por acá, también mencionar que sigo a la cuenta esta de My Hero Academia en español. La pueden seguir ustedes por acá por si quieren enterarse pues de más cosas del juego, ¿no? Yo justo la acabo de seguir. Por acá publicó algo explicando las habilidades de Deku. Ok, ya saben que el juego está en inglés. No creo que lo vayan a poner en español, ¿eh? Si ya salió de forma global directamente en inglés, no creo que vayan a agregar luego el idioma español. Así que pueden seguir cuentas como esta. De hecho, por acá tienen un Discord. Tal vez luego me una para enterarme un poquito más de ciertas cosas, ¿no? Del juego, ya que estoy bastante noob. Aquí informó que hubo un error con los servidores, ya que algunos de ustedes me comentaron que no podían aceptar los términos y condiciones, algo así. Está muy raro, pues yo no tuve ningún problema, gente, en entrar al juego. Tal vez es un problema de su dispositivo o de los servidores que estaban llenos, no lo sé. Por acá él comenta lo de las recompensas del preregistro, aquí lo vi, fue como me di cuenta. Ya saben, no olviden recogerlas para que puedan hacer su multi. Y demás, por acá le he estado comentando, bueno, diferentes cosas, ¿no? Del juego antes de que saliera y demás, así que parece que saben bastantes cosas. Acá están las habilidades de Kaminari, okay, así que pueden seguirlos para que se enteren de más cositas de acá del juego. Y ya está, bros, yo creo que voy a ir dejando el video hasta acá. Como siempre, like y suscripción me ayudan bastante. En descripción, Twitter, Twitch y mis demás redes, seguramente este juego le esté dando un poquito más por Twitch. Y ya está, creo que sería todo. Como comento, díganme qué onda, si me recomiendan hacer reroll o no, si es muy tardado o no. De momento estaré conservando esta cuenta. Por suerte que en el emulador es fácil hacerte como que otras instancias, por si quieres iniciar con más cuentas y así. Y listo, yo soy SkyDriver, espero que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima.